Afición de Goya México, ¿cómo están? Espero que estén de lo mejor. Qué lindo decir esto cuando estamos muy cerca de un estadio. El día de hoy juega Pumas en Toluca. Hay una cantidad de gente de Pumas increíble. Como si inclusive el aforo estuviera bastante alto. Vamos a ver ya adentro qué tanta gente hay. Pero el equipo va a ser local y hay ilusión por romper el mal inicio y confirmar que los 3 puntos contra Puebla no fue casualidad. Ojalá sea así, Pumas. Ya estamos aquí. Ojalá veamos goles, veamos victoria, veamos lo que tanto nos encanta de este equipo. Ahí está Cristian. ¿Cómo estás, Cristian? ¿Todo bien? Aquí andamos visitando las tierras choriceras, Ajua. ¿Cuánto quedamos hoy? Ganamos 2-1. 2-1, ese es el marcador. 2-1. ¡Venga! Afición, llevamos más tiempo buscando el lugar que lo que hicimos de México para acá. Esto está... No hay nadie, o sea, alguien te recibe, te checan y ya es como un juego tuyo encontrar por dónde meterte, encontrar una puerta de acceso. Nos ha metido ya por una, pero estábamos del otro lado. Nos queremos cambiar. O sea, llevamos ya un rato. Pero así, o sea, así los pasillos. Así está todo. Está medio complicado. Vamos a ver si por aquí es la buena. Yo en el día de hoy estamos entrando con boletos que el tío caliente.mx nos dio. Se puso guapo, nos mandó a preferente. Pero entras ya al estadio, a gradas aún no, y no hay de verdad una línea en que te diga para dónde tienes que buscar, por qué puerta meterte. Pero creo que ya encontramos dónde. Tío caliente.mx, rifado, rifado. Pues ya tenemos lugar, fue un desmadre. Hay demasiada gente en esta zona, no en el estadio, en esta zona, y no hay nadie que te oriente a dónde sentarte. Ya agarramos la vista, lo sabemos en este estadio. Donde te pongas es muy buena, es muy buena. Cuando tenemos uno de menos.
sácalo y pon a Corozo porque tendremos muy pocas, güey. Estos son los momentos en donde no estamos del todo de acuerdo con lo que hace la estratega. Sale enojado Enano, obviamente, como cualquiera, pero no era el cambio. Creo yo que no era el cambio. Vaso cero. ¡Oh! Increíble la manera en cómo perdió el balón Gaby Torres. Y casi termina en gol. Cuando él tiene inclusive la marca, güey, ¿no? No puede ser, no puedes dejar a un jugador así tanto tiempo en un partido con un jugador de menos. No puede. Tiempo de un partido que inició muy lindo y parecía que sería muy lindo para Pumas. Lo vimos, jugadores lo han arruinado. Y hay un segundo tiempo en el que Pumas va a tener opciones, pero igual todo lo que va a salir más fuerte que en el primero. Vamos a ver. Chingada madre. Esquina. Pero es para salvar el barco y que realmente la cosa no se ponga fea, porque juegas con 9 y así imposible. Algo hay que reconocerle a este equipo, que lo está peleando al 93-9. Los de la cancha, la mayoría de ellos increíble, o sea, esto es Pumas. Pero como equipo otra vez quedamos a deber, insisto, porque muchas veces el equipo paga el error de algunos, de muy pocos. Pero somos un equipo, hay que jalar parejo. Y si queremos darle la vuelta a esto, si queremos que el equipo esté en los primeros lugares, tenemos que jalar todos con esa intención. Esa garra y esa lucha que le vemos a quienes sabemos, se la tenemos que ver a otros que no la han visto nunca con esta playera. No, qué manera de perder la puta cabeza, güey. Si no estoy mal, si es expulsar dinero, podría reclamar algo. Carajo, tenemos un equipo tan limitado y perdemos la cabeza así cada semana, carajo. Cada semana. México y el mundo. La generación nos sigue,
seguiremos esperando en las últimas jornadas poder meternos como el último invitado al repechaje. Por estos errores puntuales. ¡Ah! Pues de un partido del que se podían sacar muchas cosas positivas, al final hay una roja extra, acabaron siendo tres. La manera en cómo la afición despide a Lilini, habrá que ver cómo él reacciona en la rueda de prensa. Desgraciadamente, la victoria de Puebla ya se olvida, los tres puntos contra Puebla ya quedan a un lado. Y sigue esta crisis, sigue esta queja, sigue esta división y siguen jugadores y gente en Pumas que le hacen daño a este equipo semana con semana y hacen que no podamos aspirar a más de lo que se está aspirando. Pero mientras el estadio se abra y oportunidad, como siempre, de este lado, seguiremos compartiendo la pasión. Abrazo, amigos.